Hola a todos, ahora con un nuevo vídeo. En este mes de Navidad, para Jesús, y no a Santa. Hoy criticaré con super mega destrucción, a unas de las peores empresas de los videojuegos. Si nos referimos a LJN. Pero antes de empezar el vídeo. No criticaré con groserías obscenas. Si eres una persona que quieres ver con groserías, pues cierra el vídeo. Bueno, Ciel dirá la historia, y Megaman dirá los juegos, y yo diré mi opinión sobre esos juegos. Bueno sin más comencemos. Gracias Luis LJN era una compañía de juguetes estadounidense y editor de juegos de video. Se creó líneas de juguetes y videojuegos basados en películas, programas de televisión y celebridades. Estuvo en funcionamiento de 1970 a 1994. LJN fue fundada en 1970 por Jack Friedman, quien más tarde fundó la compañía THQ. El nombre LJN vino de las iniciales de Levis J. Norman, el reverso de Norman J. Levis. Levis inicialmente apoyó financieramente a la empresa, pero más tarde vendió sus intereses a un inversor chino. No hay ningún videojuego que haya sido desarrollado internamente por LJN, todos los juegos de LJN fueron desarrollados por desarrolladores externos, aunque muchos de sus videojuegos no revelaron el desarrollador. Te quiero hacerte una pregunta amigo Loquendero Loquendera, ¿cuál es el peor juego que hizo LJN? Mega es tu turno. Está bien. Yo diré los juegos creados esta dicha compañía, empecemos con, bienes 13. Ese juego, es malo porque, no da miedo. Ese juego es un insulto a la película ni se parece en nada, no aparece zombies ni objetos que aparecen de la nada, el juego no tiene sentido de la película. La pesadilla de la calle 13. Al igual de viernes 13, ese juego no da miedo, ni se parece de la película de terror. Así que. Mega, di otro juego. Cábrate Kid. El peor juego de aventuras y peleas, pero no lo he jugado, pero no quiero hacerlo, así que. Mega, di otro juego, ya que no he jugado esa cosa horrorosa XD, 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 jajajaja. Terminator 2. Tampoco no he jugado, pero cuando Omega me play 32, dijo que es horrendo. Qué asco. También no lo he jugado. El peor juego de la película de acción y ciencia ficción. Volver al futuro. No... Arruinaron la mejor película de los viajes del tiempo. La mejor película de los ochentas. Mi grandiosa película de ciencia ficción. Y fue la víctima del demonio de LJN, el peor juego de la NES. Gráficos malos, música irritante, control incómodo. Y el peor final de todos los tiempos, no te quiero LJN. Volver al futuro 1 y 2. Piensan que el primer juego es el último y es feo. Dios mío, esta cosa es mucho peor. El Gameplay es un plagios de esos juegos de Nintendo. Todo eso fue un verdadero desastre. Qué asco, Wakala. Han arruinado las tres películas de Volver al Futuro. Megaman. Ya no sigas con otros juegos de LJN. Todos sus juegos son un desperdicio. Ahora diré mi opinión de la compañía. LJN era excelente haciendo juguetes para los niños. Pero con la llegada de la NES. LJN se fue a la quiebra. Mucha gente lo odia mucho por crear puras cochinadas que acabe de mencionar. Y luego LJN murió en todos lados, por los fracasos de sus juegos. Yo pienso que LJN no hubiera creado juegos de la NES. Debía seguir haciendo juguetes en vez de hacer juegos. Y así LJN no fuera a la quiebra. ¿Y ustedes qué opinan sobre LJN? Compártelo conmigo en la caja de comentarios. Si eres un fanboy, no comentes nada y vete de mi video. Carajo. Yo quisiera exterminar a LJN. Pero bueno. Se fueron del planeta Tierra. Tranquilo, cero. Eso ya pasó. LJN ya no existe, y no debes de enojar. Ya casi es Navidad. Si te enojas, Jesús no te traerá regalos. Así que, cero, no te enojes. Y es más, no digas groserías, porque hay niños viendo y escuchando el video. Para que los niños disfruten todos nuestros videos excepto las crepes. Si eres un niño, no vayas al canal de Super Wario Man porque es un loquendero demasiado grosero y no respeta nuestras opiniones. Si se preguntan por qué es malo, pues busque Super Wario Man en YouTube y vean sus vídeos y verán qué asco son sus vídeos. Si los niños quieren conocer a otros loquenderos, pues vayan al canal de la amiga de luis 64 Loquendero, Rosalina Channel. Gracias, Chantal, por decir el mensaje para niños. Pero ese video no solo son para niños, sino es para todo público. Bueno eso fue todo, dale click y suscríbete y pidan su carta para Jesús de México y Santa en Estados Unidos. Y les deseo buena suerte a todos los loquenderos que son: Omega McFly 32, Seth Mendoza, Fede Álvarez, Sniviman 55, Rosalinda Channel, DS Prism, Luis Mileno, De Volvagia y suello loquendero 040. Échele ganas de hacer videos nuevos y le doy pulgar y los comento. Bueno, en el día de Navidad, cuando tenga mis regalos, haré el vídeo especial de Navidad. Bueno, eso fue todo. Ya me tengo que ir, Luis 64 Loquendero, fuera.